Donde yo pude averiguar, su hijo Tomás había hecho inversiones, no préstamos. La han informado mal, señora. Lo siento, pero está mal informada. Mi hijo nunca hizo una inversión en una empresa del grupo Sirenio. Hizo un préstamo. Carla, ¿estás ahí? Sí, sí, señora, acá estoy. ¿Sabes algo sobre este tema? Sí, señora. Lo que yo sé es que el convenio con el señor Tom era en carácter de inversión, con lo cual el recupero del capital y de las ganancias, en caso de haberlas, depende de la rentabilidad de las empresas. Y en este caso lo que operó lamentablemente fueron pérdidas. No. Nada de eso se ajusta a la realidad. La realidad es que el capital se otorgó en carácter de préstamo, con fecha de vencimiento precisa y, bueno, intereses concretos. Si ustedes han estado operando a pérdida últimamente, yo lo siento mucho. Es un hecho desagradable, por supuesto, pero no es de mi incumbencia. A mí lo único que me interesa es que el plazo se extingue y que yo deseo rescatar mi patrimonio. ¿Terminó de examinar la documentación? Quizás esta operación resulta un poco complicada. Ah. Mamá, aparentemente el señor Dumas Salaberry tiene razón. Está firmado por Aldo. Es un préstamo, no una inversión. ¿Han escuchado eso? Bien. Quiero advertirles que si el holding entra en cesación de pagos conmigo, pasarían a mis manos la compañía naviera, los depósitos del puerto, la empresa de informática y la de comunicaciones. Parece que están un poco confundidos. Es evidente que el señor Aldo Sirenio ha retaseado información. Señores, voy a hacer algo. Voy a concederles un pequeño plazo, un plazo de 24 horas, ¿qué les parece? ¿Eh? Así ustedes pueden deliberar, llegar a una conclusión e informármela. Conste que este plazo lo concedo porque antes que empresario, soy buena persona. Permiso. Buenos días. Silencio. Silencio, señores. Silencio. Estoy absolutamente segura. Esta es una trampa tendida por Aldo. Me la dio un amigo mío. Me dijo que siempre la había tenido con él. ¿Pero estás seguro de lo que decís? Yo también fui testigo. Sí. Se la dio Caburé, se la dio frente a mí. Claro. ¿Qué pasa? Se habla mucho sobre este amuleto en ciertas tribus indígenas del noreste. Hasta existen dibujos que no coinciden entre ellos. Y eso es lógico, porque jamás ningún ser vivo pudo verlo. ¿Cómo que ningún ser vivo pudo verlo? ¿Qué está tratando de decir? Estoy tratando de decir que este es un atributo que solo pueden tener los muertos. Ayúdame, Laura, por favor. Me estoy muriendo.
Hace algo, no te quedes así, por favor, no, vení. No, no, por favor, no me hagas nada. No me hagas nada. No, 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 dispare, te lo juro, no llamo a la policía, no le digo a nadie. Te llevo a un médico, te ayudo, te juro. Tenela. ¿Cómo tenela? Tené el arma. Yo nunca te voy a lastimar. Jamás. Vas a tener que creerme que te amo. Tenés que ir a ayudar a tus amigos. A Morena y a Yago. ¿Por qué? Nos escapamos con Renzo de la policía, de la cárcel. Él está buscándonos. Ayúdalos, mi amor. Ayúdalos. Era una broma. Casi me lo creí. Todo lo que les acabo de decir es muy serio. Según una vieja leyenda indígena, este amuleto es un atributo que solo podían poseer los muertos. Es decir, que solo podía llevarlo un ser muerto. Jamás ningún ser vivo pudo verlo. Bueno, lo que le quiero decir es que un ser vivo lo vio porque se llama Caburé, es amigo mío y me lo regaló. Yo soy otro ser vivo, estoy bien vivo y mi mujer también. Y los señores también. Está asustando a mi mujer, por favor. Estamos todos vivos y estamos todos bien, además. ¿Puedo quedarme con la pieza para analizarla mejor? No, no puede quedarse con la pieza porque es un regalo de un amigo y para mí tiene un valor afectivo muy importante. ¿Y yo podría conocer a ese señor, a ese tal Caburé? No, no puede conocer al tal Caburé porque Caburé se despidió de nosotros. Me parece que se fue lejos, así que no va a ser posible. Ay, perdón. ¿Aló? Hola, Morena. Sí, soy yo, Franco. ¿Está Yago por ahí? Sí, sí, un segundo, se lo paso. Es tu papá, creo que está preocupado. Hola, papá. Necesito que vengas aquí a la empresa. Sí, ¿qué pasa? Cuando llegue te cuento. Mi amor, me tengo que ir. ¿Qué pasó? Mi papá está en la empresa, está preocupado. Señor, muchísimas gracias por la información y quiero que sepa que tiene nuestra autorización para venir a ver el amuleto cuando quiera. Sí. Sí, por supuesto. Ah, llegó. ¿Dónde estuvo metido? No le gustaría saberlo, comisario. ¿Puedo tomar un whisky? Mire. Esto no es chiste. Nos estamos comprometiendo demasiado. Nos estamos jugando al puesto. Me llamo Roca, me dijo que no puedo ir más allá, ¿eh? Usted sabe que no me moví de acá. No se preocupe, comisario, ya no salgo más hasta el juicio. Y después del juicio voy a salir en libertad definitivamente. Voy a hacer cargo de mi empresa, que es lo que tengo que hacer. Y usted y el comisario Roca no van a tener problemas económicos por el resto de su vida. Siempre me gustó la gente agradecida. Bueno, ahora, si no es molestia, ¿podría ir a su celda? Yo después le alcanzo algo para comer, para tomar lo que quiera, no hay problema. Ni una palabra más. ¿Eh? No se moleste, voy solo, conozco el camino. Bueno, cómo no. Nada, te hubieras imaginado nuestra cara de impresión y de susto al escuchar todo lo que este señor dijo acerca del colgante. Bueno, entonces lo mejor sería encontrarnos con Caburé y que él mismo nos explique sobre el origen de este amuleto, ¿no? Caburé se despidió de nosotros. ¿Cómo? Sí, sí, sí. A mí me dio la impresión de que no lo íbamos a ver nunca más. Sí, todo esto es muy raro. Es como con las películas de misterio, ¿no? Hola. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Sí. No, Yago no está. Sí, Morena sí está. Un segundito. Es Laura. ¿Aló? Amiga, ¿qué pasa? More, escúchame bien. No te muevas de tu casa, te lo pido por el amor de Dios. Renzo se escapó de la cárcel y está posesionado. Está tratando de buscar a Yago para matarlo. Por favor, quédate ahí. ¿Qué? Que no te muevas de ahí, que te quiero, amiga. Por favor, cuídate, ¿sí? Sí, está bien.